Hoy decidimos incursionar en un oficio que mezcla el sabor y el fuego. Ubicados en la mayoría de los mercados de la ciudad, decidimos ser rosticeros. Aunque desde hace 38 años se dedican a la venta de pollo, la señora Elia y su familia dieron un giro e implementaron la venta de pollo rostizado, actividad que realizan con empeño y dedicación. ¿Qué se necesita? ¿Me ve finta o no? Claro, claro que sí, se necesita un mandil. Ok, y acá ahí está. Eso, muy bien. Acá sí lo tengo. Bueno, listo. Pues entonces nos lo ponemos y claro, vamos a iniciar, ¿no? Claro. A ver qué tal nos va. Sí. Seguramente en las manos de los expertos, esto quedará hecho una delicia. Y sin más ni más, arrancamos. Fue entonces cuando la señora Elia nos explicó las modificaciones del servicio al cliente al cambiar de giro. Sí, totalmente diferente, ¿eh? La preparación, ofrecerles a los clientes, darles la prueba, darnos a conocer. Ahora tenemos mucha competencia, mucha, pero yo sí doy gracias a Dios porque sí, sí vendemos. Comenzamos. Se revisan los pollos limpios, que no tengan pulmones, sin gañote y también sin plumas. Cuando esto esté listo, es momento de prepararlos. Esto se abre a los lados, la pechuga, se abre la pierna y aquí está el condimento que vamos a preparar. Este es. Este es el condimento, se le echa bien acá. Lo abrimos. Porque ahora es necesario enseguida que esté tan limpio, le da mal sabor también, da mal aspecto. Claro, claro. Y sabes, sobre todo porque nosotros lo comemos. Okay. Nosotros lo comemos. Entonces, mire, se doblan las patitas así. Se agarra el pollo así. Se le condimenta bien. Se doblan las alitas. Se le condimenta. Y entonces fue mi turno. O sea, ¿con los dedos se abre un poquito? Claro, claro, okay. Para que entre el condimento. Mejor el sabor, ok. ¿Ahí está bien ya? Sí, sí. Muy bien. Ahora entonces, se echa. Usted me va diciendo. Sí, 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 está muy ¿qué bien. ¿Qué tan mal lo hago? No, está bien. Ya bien sazonado, se coloca el pollo correctamente, acomodando patas y al mismo tiempo alas de una manera muy particular, para después ponerlo sobre las varillas. Pero eso no es todo, aquí hay variedad. El ranchero lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir bien. Lo vamos a preparar. Le vamos a abrir la pechuguita. Vamos a ver que no tenga nada. Esta es otra preparación. Okay, otra aquí salsa. Este se agarra, se le prepara. Se condimenta bien. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Perfecto, pues creo que ya quedó. Acá está la reja. Muy bien, ¿lo metemos así? Sí. Ahora. Y acá adentro. Exactamente. Se abre la reja, se pone. Este va más asadito. Este es ahora para las personas que pues ya no les gusta la grasa. Entonces este se mete así. Muy bien. Y al carbón. Ahí va. Prender el horno también tiene su chiste. Prendimos el ocote y también la leña, que le da un toque muy especial. Colocamos los pollos en las varillas, sí, justo las que dan vueltas. Mientras eso ocurría, llenamos las bolsitas de arroz, complemento ideal para el pollo rostizado y también ranchero. Sacamos el pollo con extremo cuidado y comenzamos a cortarlo pieza por pieza, pechuga, alas, piernas y todo para llevar y se entrega al cliente. Aquí ya está. Pues muchas gracias, ojalá que le guste. Este es de la receta especial, lo hice yo. Gracias a usted. Bueno, y pues esto así, esta es la actividad que realiza esta familia. Todos los días, no hay días de descanso como en muchos otros oficios, abriéndole la puerta y esperando, por supuesto, a los clientes en los mercados de la capital poblana. Con imágenes, Osvaldo Aguilar informó para Hacer Noticias, Andrea Casco.